buen día, comunidad de la vejez media. Yo soy Jan Rosagel y este es el programa Contarse dedicado a la narración oral. El día de hoy tenemos un gran programa porque tenemos una gran invitada, pero antes de dar paso a ello, me encantaría abrir con un poema de una gran poeta cubana que fue Kalina Oliver. Me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy por tu boca de morada y casi sin por qué y casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada, como una mala promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy por tu boca de morada, me desordeno, amor, me desordeno. Hace unos pocos días acaba de conmemorarse el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y este mes lo dedicaremos a las mujeres que cuentan historias, sobre todo que cuentan, quiénes son, para qué cuentan. Y el día de hoy les traigo una gran sorpresa. Tenemos a nuestra narradora de gran, gran trayectoria, venida desde Venezuela, que es Graciela Anzola. Graciela Anzola es una de las grandes maestras en Latinoamérica de la narración oral, de la investigación en la narración oral, pero también es madre, docente y muchísimas cosas. Yo a Graciela la conocí hace muy pocos años. Yo empezando en este mundo de la narración oral, y me acuerdo que le hice una entrevista donde platicamos por qué contaba, qué era la narración oral, cuáles eran las diferencias entre la narración y el teatro, qué libros nos recomendaba. Y bueno, después de ese tiempo, la vida la trajo a México de nuevo y pues la tuve que aprovechar y le invité al programa de Contarse para que nos cuente un poco de ella, de su país, de Venezuela, de las comunidades que hay allá, de las historias que cuenta. Y pues le damos la bienvenida. Hola, Graciela. Hola, Janet. Muchísimas gracias y agradezco a todo México porque es un gran país y estar aquí es un gran placer. Compartir todas esas bellas historias que se consiguen en cada rincón. A veces yo analizo todo el país y digo, México pareciera que tiene muchos países dentro. Por su solidaridad, por la esperanza, y es así, y este país lo adoro. Ay, muchas gracias. México también te adora, querida Graciela, y muchas gracias porque estás aquí y que estás compartiendo desde tus posibilidades. Graciela también escribe, entonces ahora que no está dando clases, porque ahorita vamos a entrar en ese tema, que Graciela le estaba diciendo, platícanos de la universidad donde impartías, que ahí había la materia de narración oral. Eso es rarísimo. Uno no encuentra esto en México, a menos que sea súper extraordinario. Antes de eso, platícanos un poco de ti, de dónde eres, cuántos años tienes. Bueno, mira, yo soy de un pequeño pueblo, sumamente pequeño, ¿cómo será? Que en esa época, tengo 66 años en este momento, tenía 8 casas. Ahorita tiene más, tiene 10. Y es lo que uno en Venezuela llama caserío. Soy descendiente de distintas culturas, porque mi bisabuelo paterno era descendiente de esclavos africanos que se asentaron en el estado Falcón, en la costa. Y soy también descendiente de indígenas ayamanes, porque mi bisabuela era descendiente de ayamanes, los que habitaban ese lugar. Y por supuesto que tenía un bisabuelo español, que fue quien llevó a ese caserío un niño Jesús, que aún hoy se mantiene y cada 14 de enero se celebra la fiesta del niño Jesús. Se llama El Niño Jesús del Hato. Y en ese mundo me crié escuchando cuentos de espantos, de aparecidos. Y mi abuela, una gran maestra, apenas sabía leer y escribir y contaba las historias desde los tiempos antiguos.
Y entonces tuve pues la oportunidad de escuchar una cantidad de historias que de Bertoldo Bertoldino y Cacaseno, donde fue un autor de 1600 y tanto, un italiano. Wow. ¿Y cómo llegaron esas historias donde mi abuela? No lo sé. Sin embargo, todas esas historias narradas fueron las que me llevaron a contar cuentos desde muy pequeñita. Y me acuerdo que llegábamos al otro pueblo, que para nosotros era así como una metrópoli, de, ponte tú, de 1000 habitantes, Baragua. Y entonces resulta que allí en Baragua me montaban en una sillita y yo inventaba historias, que había visto duendes y todo eso. Y no, y entonces, ¿qué me ganaba? Me daban 2 bolívares que le servían a mi abuela para limpiarse los zapatos. Porque de ese caserío a Baragua eran como 20 kilómetros. Y 20 kilómetros que caminábamos, los caminábamos. Y bueno, y entonces en mi pueblo, en mi caserío, tuve un maestro que daba 4 grados al mismo tiempo. Pero multigrado. Aquí le dicen multigrado. Ajá. Pero cuando él estaba revisando la tabla de multiplicar a los más grandes, a nosotros nos ponía a mirar el mapa de Venezuela, a jugar con los ríos y todo eso. Y por eso es que yo a estas alturas de mi vida cierro los ojos y puedo dibujar el mapa de Venezuela. Wow. El maestro no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, pero era la mirada y la fijación a ese mapa. Qué interesante esto que cuentas de que ya ganabas dinero por contar historias. No. O sea, no me la puedo imaginar, que ha de ser maravilloso. Sobre todo en esta época, donde queda como lo lúdico y que era como este momento de apertura, era contar historias, reunirse, ¿no? O ir a jugar al río, pero las historias tenían un momento importante ahí, ¿no? Ahí porque no había electricidad. Claro. Y lo que había era, la gente se alumbraba con lo que se llamaban mechurrios. Mi bisabuelo ataba un grupo de hilo y le untaba cera y lo metía en una lata y lo prendía, y esos eran los mechurrios. Y con esos mechurrios nos alumbrábamos todas las noches. Después vino el avance, era la lámpara de gasolina. Entonces esa duraba un poco más. Y eran historias de espantos y aparecidos. De pronto estábamos dispersos y como a las 9 de la noche ya todos estábamos en un solo lugar viendo. Y bueno, y esas historias fortalecen y fortalecieron. Porque de pronto era la historia de la Llorona, que allá en Venezuela la Llorona, la Sayona, en otros países como en El Salvador es la Ciguanaba, en la época griega era Lilí. Y así que ese mundo mágico, desde los tiempos más antiguos, han existido en la humanidad. Claro, esa figura mitológica, ¿no? Ajá. El mito. Y querida Graciela, cuéntanos un poco de tu formación y esta... Bueno, yo sé que es impresionante, tienes un currículum increíble. Esta acción de... Y de ahí, de esta formación, ¿cómo llegas a impartir en la universidad? Bueno, mira, en primer lugar, yo estudié primero, imagínate, primero locución, porque yo quería trabajar en la radio. Y luego de que me hice locutora, entonces dije, no, aquí hay que seguir otra cosa. Me gradué de profesora de literatura en un pedagógico, es decir, como una escuela pedagógica universitaria. Luego de allí dije, no, esto no me satisface. Entonces estudié teatro, estudié licenciatura en teatro, mención producción teatral. Y dije, bueno, todavía me falta. Y entonces estudié además la licenciatura en educación, mención desarrollo cultural.
Eso me permitió hacer una maestría sobre administración de servicios culturales para la América Latina y el Caribe. Y entonces en mi proceso de investigación recorrí varios países y siempre escribiendo y nunca dejando la radio. Tengo más de 60 programas grabados y claro, cuando entro a la universidad como docente, había una cátedra que se llamaba la Cátedra Libre de los Niños. Y no había quien se ocupara de eso. Yo gané un concurso por sobre 20 personas. Me quedé allí, pero dije no. Al crear las Juglarías de Duendes, que se llamaba el grupo, me voy a meter con los estudiantes universitarios. Entonces, cada vez que veía al rector, le contaba un cuento. ¡Ay, qué buena estrategia! y eso sirvió para que un día me llama y me dice, mira, hazme un programa para incorporar la narración oral en las aulas de clase, en las aulas universitarias, porque los estudiantes, eso les va a servir mucho para semiología. Y entonces me agarré de eso. Wow. Y todo, y empecé a utilizaba la semiología y el cuento. Y así se incorporó la narración oral escénica, la única universidad en Venezuela, que es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, ubicada en Barquisimeto. ¿Y cómo conectaban tus alumnos con esta materia? Encantados, porque ellos decían que se sentían muy bien, porque yo les explicaba, además de la historia no oficial, Les contaba cuentos de diferentes zonas del país y entonces ellos se sentían identificados con eso. De tal manera que mis alumnos, que ahorita lamentablemente la mayoría está afuera, ellos dicen que estudiaron medicina y se graduaron de médicos por mí. ¡Ay! A partir de contar historias. Y ellos cuando elaboraban los diagnósticos, incluso veía muchos diagnósticos en los hospitales, se basaban en las historias que contaba la gente. Primero comenzaban a escucharle las historias de sus pueblos. Bien. Cuando se identificaban con eso, venía la investigación médica hecha por ellos. Maravilloso. Se me hace que estas materias tan duras, miradas desde un humanismo que nos hace mucha falta, querida Graciela. Fíjate que para ellos la semiología se les hizo más fácil. Y para quien no conoce como la semiología, ¿le podrías decir? Ah, bueno, mira. Mira, es el análisis del lenguaje, de las palabras que decimos y cómo las utilizamos. Por ejemplo, en Venezuela, en la mayoría de los campos de Venezuela, escuchar a un anciano decir, es que tengo una punta en el sentido. Es punta, puntada, un dolor de cabeza. Sentido es cabeza. Y entonces eso los muchachos no lo sabían, porque eran citadinos. Claro. En cambio, como yo venía de un campo, pero de un campo, por supuesto que entonces es la interpretación de lo que se dice a través de unas palabras que son de pronto antiguas, pero que claro, la semiología en estos tiempos está relacionada con los lenguajes no verbales, además de la palabra como tal. Qué interesante. Bueno, Graciela nos da para muchísimos temas, muchísimos. Pero antes de seguir conversando, me encantaría que nos regalaras la primera historia de este programa. Bueno, voy a contarles un cuento que se llama Cabezaba, la mujer de yuca. Ese es un cuento que conseguí en La Esmeralda. La Esmeralda está en el territorio federal Amazonas, en el estado Amazonas de Venezuela, al sur de Venezuela, muy en el límite con Brasil. Y para los yecuana, Guanadi es el dios del bien y Odocha es el dios del mal. Cuando Guanadi decidió bajar del cielo, llamado Cajuña, comenzó a crear los ríos, las montañas, y ya todo estaba creado, y faltaba una mujer. La hizo de barro, la mandó al río,
y aquella mujer se derritió con el agua. Fue entonces cuando pensó, ¿y qué hago ahora? Y eso otra mujer la hizo de paramán, lo que para nosotros es maní. La mandó al río, regresó, la mandó al conuco y no regresó. Se había derretido con el sol. El conuco es como una milpa. Y recordó que en ese conuco había una planta con protuberancias rojizas. Que eso le podía servir. Extrajo sus raíces, las llevó a la churuata, que es la casa yecuana, el otra. Y allí comenzó a triturar aquellas raíces e hizo una pasta blanca. Y de esa masa hizo una mujer. La mandó al río y aquella mujer regresó. La mandó al conuco y también regresó. Fue entonces cuando decidió darle el nombre de Cabezaba, la mujer de yuca, la madre de todos los yecuanas. Wow, que es muy parecida a cómo se hace el hombre y la mujer del maíz aquí en México. Bueno, sí. Y fíjate que, por ejemplo, en esa zona, la yuca, de la yuca se producen, se hacen muchos productos. Está la torta de casabe, que es como una tortilla grande, muy blanca. Y entonces ese es el casabe, que se consume mucho en esa zona. Y luego de eso, cuando se coloca en el budare para nosotros, para acá es comal, los pedacitos que quedan doraditos de, a través del fuego, se echan en un envase, se le echa agua y se produce una bebida que es un poquito ácida que se llama yucuta. Y de la yuca mora, amarga, hacen otra bebida procesada y se le llama yaraque. Y es una bebida fermentada que de pronto emborracha un poquito. ¡Qué bien! Oye, querida Graciela, cuéntame de... Cuando yo te hice una entrevista hace un tiempo, unos cuantos años, hablamos sobre un libro que a mí me cambió la vida. Yo recuerdo que le pregunté, ¿qué libros nos recomendarías a los jóvenes que estamos iniciando en la narración oral? Y ella dijo, Mujeres que corren con los lobos. Yo tiempo después, o sea, mucho tiempo después, vi un espectáculo escénico de narración oral de, montado en los cuentos de Mujeres que corren con los lobos, que vino ya la narradora, Sarimi Moreno, que vino a contar. Y dije, ¿qué es esto? O sea, porque hay un cuento que me transformó, que era el de La pestaña del lobo, donde se parece al de Caperucita Roja y todo el mundo le dice, no vayas al bosque, no vayas al bosque, te vas a encontrar al lobo. Y ella tiene que salir al bosque y se encuentra al lobo y el lobo está... dañado, o sea, herido, y le pide ayuda. Y ella le dice, ¿pero me vas a comer? Y él le dice, esa no es la pregunta correcta, ¿no? Y lo ayuda y se queda dormido y cuando despierta el lobo imponente está frente a ella. Y le dice, si me vas a comer, que sea solo de un bocado, ¿no? Y él le dice, no sé de qué hablas, yo soy el lobo de otro cuento, de otro tiempo, y no te voy a comer, ¿no? Y esto de... El lobo nos come todo el tiempo, es que siempre hay personas que nos van a decir, no vayas ahí, no hagas esto, no por acá porque hay un lobo y te va a comer y ese lobo es enorme. Y cuando el lobo contesta, ese es el lobo de otro cuento, de otro tiempo, yo soy otra cosa. A mí me pareció maravilloso. Y ese cuento finaliza diciendo, sal al bosque, piérdete, haz tus propias historias, ¿no? Platícame de eso. Mira, Mujeres que corren con los lobos. Es para darle fortalecimiento a esa mujer guerrera que ha sido negada y que de alguna manera se busca la forma de dominarla. Y allí en Mujeres que corren con los lobos hay una fuerza extraordinaria, además de ser espiritual, entonces se observa claramente lo que la mujer debe ser, una guerrera. Porque en el mundo las mujeres son y somos guerreras. Y muchas veces no tenemos miedo porque allí juega un elemento importantísimo que es la maternidad. Y esa maternidad está llena de amor, de fuerza y de un empuje para hacer
del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, seres diferentes ante un mundo en donde no queremos que los lobos nos coman. Claro, y que menciona muy claro que las mujeres y los lobos tenemos mala fama, ¿no? Que, sí, que las cosas no son como nos, sí, han hecho creer, ¿no? Y a mí, yo te platicaba que este libro, honestamente, se lo recomiendo a todo mundo el que se pueda acercar a él. También es libro de tiempo, o sea, a veces uno dice, ah, sí, pero llega en un momento preciso. A mí me ha dado sueños extraordinarios, pero extraordinarios. Yo, ¿cómo un libro me puede hacer soñar tan fuerte? O sea, sueños con aprendizaje fue rarísimo, o sea, fue una, sí, cosa casi espiritual. Pero querida Graciela, este programa está a punto de terminar. Tenemos muy poco tiempo y los narradores orales somos súper habladores. ¿Te gustaría compartirnos una última historia antes de irnos? Por supuesto, te voy a compartir un poema piaroa. Los piaroa están ubicados en el sur de Venezuela. Y los piaroa, para ellos, por ejemplo, Orinoco es Orinoquia. Y ellos fortalecen mucho a la mujer. Y hay un poema que se llama Merica, que quiere decir América, es ver a la América como una mujer. Y dice así: si tú me miras, soy como la mariposa roja. Si me hablas, soy el perro que escucha. Si me amas, soy la flor que se abre en tus cabellos y entibia la brisa. Si me rechazas, soy como una canoa vacía que se va contra la corriente y se rompe en la roca. Muchas gracias, Graciela. Mira, todavía nos quedan unos minutitos y me gustaría mucho saber, ¿para qué contar en estos tiempos que estamos viviendo ahora tan difíciles, tan complejos? ¿Para qué seguir contando? Hay que seguir contando porque, como dicen los mexicanos, los buenos somos más. Y con la mirada, la sonrisa, la alegría, se gana más que con un rostro tosco, amargado. Así que contar es contar para la paz. Es contar con niños, con adolescentes, con viejos, con gente maravillosa que transforma el mundo. Y de hecho, cuando en el África muere un anciano, dicen que se va a una biblioteca. Así que hay que seguir contando y contando cada día más esas historias hermosas. A veces son dramáticas, pero son terriblemente hermosas, porque esa es la vida y ese es el mundo. Y queremos un mundo distinto, lleno de paz, en donde nos podamos mirar a los ojos y decir somos y seguimos siendo humanos realmente. Ay, qué hermoso. Oh, muy bien. Muchas gracias, Graciela. Yo sé que este programa es muy corto. Con Graciela podremos hacer temas con temas con temas. Y qué gran placer que nos hayas visitado. Muchas gracias por tu palabra, por tu tiempo, por tu momento aquí como mujer con gran trayectoria en la narración oral. Ha sido un gusto escucharte. Esperamos que ojalá nos puedas acompañar en otro programa futuro. Será totalmente. Por supuesto. Para escuchar otras historias que yo sé que tienes, uff, muchísimas. Y bueno, este programa ha llegado a su fin. Esto fue Contarse, programa dedicado a la narración oral. Yo soy Jan Rosagel y nos vemos muy pronto.